Vamos a ir al segundo caso, Elías, y este caso tiene que ver con cámaras de seguridad. Este es el tema. Sí. Y la pregunta que nos hace el vecino es si se puede instalar una cámara de seguridad con acceso o vista a la puerta de entrada de otro apartamento. Fíjate que eso lo he visto yo en un edificio que está vecino a mi casa, que hay cámaras que son propiedad de la comunidad de copropietarios en sitios muy estratégicos que les han indicado los expertos en seguridad. Pero hay vecinos que instalan esas cámaras en su propia puerta, porque tienen sus controles en su casa, y les da acceso, de muy amplio acceso, a las puertas de los vecinos. Entonces, claro, el vecino preocupado pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto esta cámara de seguridad no está vigilando mis movimientos y puede interferir con mi propia privacidad, ¿no? Y no puede constituir visto lo que ayer nos explicó, que me hubiera encantado que estuviera estado en esa conversación, nos explicó Francisco Hernández, que el término o la acepción de acoso y hostigamiento puede llegar inclusive hasta estos extremos, ¿no? Porque es justamente es tener vigilada la entrada, a lo mejor no lo haces profeso, pero tiene un amplio margen para poder ver. Entonces, fíjate, yo siempre trato de aterrizar en las normas muy básicas que tiene la ley de propiedad horizontal, donde indica hasta dónde yo puedo hacer uso de mi propiedad y cuál es el límite para saber que esto es lo que tengo que hacer. Y el artículo 3 es el manual de qué es lo que yo puedo hacer con mi propiedad y señala que yo puedo hacer uso de ella sin interferir en los derechos de los demás. Entonces, yo particularmente creo que nadie puede impedir que un vecino en su puerta, ¿verdad? En su puerta, porque la pared, hay hasta dudas, Elías, ¿no? La pared, la mitad es de ellos y la mitad es de la comunidad de copropietarios, según lo que estudiamos nosotros los abogados de medianería, ¿no? Las paredes se dividen así. Sí. Pero en su puerta pueda tener una cámara para vigilar a lo mejor el ingreso de las personas y verlas desde su celular, yo qué sé. Pero que el acceso visual no indique que está permanentemente vigilando la puerta de otra persona, ¿no? Y por eso quien nos consulta prefirió no tener su nombre, reservarse su nombre, porque está un poquito preocupada por esa situación. Nosotros no conocemos, Elías, cuál es el mundo interno, la psiquis de las personas, y no tenemos cómo saber qué los lleva a instalar esta medida de seguridad. Pero creo que el límite exacto es el campo visual que le permite ver el ingreso de la casa o del apartamento de su vecino, porque en este caso en un mismo pasillo y muy cerca un apartamento del otro, ¿no? No sé si tú tengas algo más que añadir al respecto. Son casos que tienen que ver justamente con la evolución de las tecnologías y de las opciones, Tibaire, y sí, tendrá pues el derecho que adecuarse, pero con las normas que existen hoy, tú, incluso tú lo citabas, con el comienzo de la ley de propiedad horizontal, pues queda muy claro que yo tengo las posibilidades de asegurar todo mi entorno, siempre y cuando con el asegurar mi entorno yo no perjudique o no ponga en riesgo el ejercicio de los derechos del otro vecino. Y yo puedo colocar una cámara con vista a mi puerta, pero no a la puerta de otro vecino, porque no tengo ninguna razón, ningún justificativo para tener esa visual. Así es, no tengo cómo explicarlo, Sí. ¿no? Y simplemente si vamos nosotros si fuésemos, por ejemplo, a un tribunal y el tribunal le pide a esta persona que baje el ¿cómo se llama? El BTR, no sé cómo se llama donde almacena la información, Sí, el y VTR, un juez pueda Video tomar. Tape Recorder. Ok, exactamente. Puede darse cuenta de que esto es así y pudiera declarar que ahí, ¿cómo se llama? Esto tiene un nombre, se me olvidó mientras me acuerdo, pero hay como una violación a la privacidad del otro, exactamente, esa es la palabra.